Estuve a punto de perderla. El año pasado tuve otra pérdida. Fueron tres pérdidas en total. Fue una batalla muy dura, muy larga. Estuve a punto de rendirme. Cuando estuve a punto de rendirme, llegó un cuadro muy especial a mi casa. Esas señales que tú pides y que Dios te manda. Y no tenía nombre porque yo quería responderle. Solamente decía Miguel y venía de California y era un P.O. Box. Y ese cuadro que representa a Cristo me regresó la fe y dije, ¿por qué voy a perder la fe? Mejor voy a entregarle todo en sus manos y que él se encargue de esta dura batalla porque yo ya no puedo más. Justamente cuando yo perdí el año pasado, mi último bebé, yo regresé a trabajar al día siguiente y me encontré con Andrea Chediak, su compañera. Y ella me abraza y me dice, voy a ser mamá, estoy feliz. Y yo venía de regresar de esa pérdida, pero en vez de tomarlo mal o de otra forma, me alegré por ella. Y recuerdo muy bien las palabras que salieron de mi corazón y le dije, Andrea, tu bebé es una gaviota para mí, porque todo marinero sabe que cuando ve gaviotas está a punto de llegar a tierra. Así es que yo puedo ser la gaviota para muchas mujeres. De verdad, este bebé puede ser la señal de que ustedes son las siguientes. No pierdan la fe, no desistan y recuerden que necesitamos una tormenta para que el arco iris salga. Y Así este es mi es. arco iris, va a ser mi bebé arco iris. Y esa es Yo una espero frase, contarles un final feliz. y esa es una frase que se nos ha quedado en el corazón a todos los que hemos tenido la oportunidad de leerla. Sin duda alguna, el que pida con fe, que no quepa la duda cuando uno pide. Ahora que estás formando ya en parte de este proceso, queremos saber si ya has pensado en nombres, cómo se va a llamar, qué ha dicho el resto de la familia. Creo que eso también la gente quiere saberlo y nosotros también, cuándo nace. ¿Cómo ven Raúl o Carla? No sé, la verdad. Ay, ¿Y no cuándo? sé si va a ser niño o niña. Okay. ¿Qué dice tu esposo, Necesito Mitch? consejos de ustedes y de nuestra gente, por favor, denme ideas. No, mira que solito, no sé por qué, pero Dios nos llena de una fuerza y de una sabiduría en cuanto nos convertimos en mamá. Cosas que dices, pero ¿de dónde sé hacer esto? Dios te lo da. Michelle, ¿cuándo vamos a tener este angelito con nosotros, con el favor de Dios? Cuéntanos, ¿para cuándo estás programada? Si Dios quiere, y ojalá que así sea, ahora les pido a toda la gente que ha orado por nosotros, que ore por la salud de mi bebé para poder llegar a la meta de verdad, para poder llegar a ese objetivo. Y sería entre julio y agosto Amén. que, si Dios lo permite, lo tengamos entre nuestros brazos. Bueno, Michelle, mira, quiero que sepas que en nombre de todo el equipo de Despierta América, en nombre de toda esa gente que está allá afuera, un abrazo inmenso para ti, para tu esposo, que por supuesto ha estado allí siempre contigo también, y para el resto de tu familia. Bendiciones, que Dios, la Virgencita y el Espíritu Santo te sigan acompañando en este proceso para que podamos ver ese arco iris y ese final. Te queremos, por cierto, hacer el baby shower en esta casa. Acepta, por favor, te queremos hacer el baby shower en esta casa. Qué bueno, porque necesito pañales. Ay, Michelle, aquí ya sabes que te queremos mucho, a ti, a tu Muchas esposo, tu gracias. familia. Esta es Muchas tu casa gracias. y vamos a celebrar todos juntos la llegada de ese angelito. Dios te bendiga a toda la familia. Un besito y nos vemos pronto en tu Cuídate baby mucho. shower. Cuídate mucho. Bueno, nosotros Gracias. vamos a Nunca una pierdan la pausa. fe. Muchísimas gracias.